un amigo especial. Y aparte voy a ver cómo está Mario, porque está medio mal, Mario. ¿Sabes qué, muchacho? El público es tuyo. Si observan con atención, verán que Pinocchio y Conco se mueven. Sí, están dando. A ver, déjame hacer una pregunta a esa señorita que está ahí al lado del palo. Sí, del farol. Señorita, usted está buscando el tocador de damas, ¿no? Bueno, no lo busque más, que soy yo. Sí, déjame hacer una pregunta respuesta de acá a la gente que está presente. Sí, los que creen en la telequinesis, por favor, que levanten mi mano. Piénsenlo. Pinocchio, ¿qué te parece si empezamos con lo de mamá, te parece? Buenísimo. Bueno, mamá, en el colegio nadie me quiere hablar. Mamá, ¿a dónde vas, mamá? Mamá, en el colegio me dicen grosero, no le das caso y comete la sopa. La sopa por el culo me la voy a meter. Mamá, en la escuela me dicen puto. ¿Y por qué no le pegas? Es que es tan lindo. Mamá, en el club también me dicen puto. Sí, bueno, pero vos, ¿qué les haces? Y les pegó con la cartera. Y mamá, ¿puedo hacer otro despacho del abuelo? Bueno, pero después dejalo nuevamente en la escupidera. Papá, en la escuela me dicen peludo. Mi amor, el perro me está hablando. Mamá, en el colegio me llaman despistado. No, espero que te equivocaste, tu casa está acá al lado. Escuchate, había dos gordas, estaban caminando en la calle, ¿no? Y la una le dice a la otra, uy, qué olor a llanta quemada. La otra le dice, entonces caminemos más despacio. Claro, porque se le friccionaban los cantos. Hablando de gorda, puedo comenzar con el de tan, pero tan, era tan, pero tan gorda, que cuando se caía de la cama, se caía de los dos lados. Alguna vez una mujer tan, pero tan, tan fea que el marido le llevaba tres pasos con tal de no despedirse con un beso. Hay un pueblo tan, pero tan, tan pobre que el arco iris era en blanco y negro. Alguna vez una chica tan bruto que hasta los regalistas se dieron cuenta. Había una mujer tan, pero tan fea que el médico cuando nació le dijo a la madre, si no lloran 10 segundos, es un tumor. Lo digo, ¿eh? Oye, te lo juro. Había una...